Venir a este sábado de los amigos sobre el archivo de José Manuel Ferrater, fotografía de moda entre 1971 y 2023. En primer lugar, queríamos hablar un poco de la colección de fotografía del museo, que es la colección más numerosa del Museo del Traje y, sin embargo, es una de las más desconocidas. Cuenta con aproximadamente 28.000 piezas, de las cuales unas 500 se trata de álbumes de fotografías o de diapositivas, que en algunos casos cada uno de esos álbumes puede contener hasta más de mil fotografías, con lo cual calculamos que en total la colección de fotografía contaría con unas 250.000 imágenes. Esto sin contar lo que llamamos el archivo fotográfico de la institución, tanto de las exposiciones, de las actividades que ha ido teniendo el museo a lo largo de la historia, como todo ese archivo fotográfico de las fotografías de las propias piezas. Los fondos fotográficos tienen una doble naturaleza en sí mismos. Por un lado, se consideran fondos museográficos por sus propios valores, que son dignos de ser expuestos y de ser estudiados, pero a su vez tienen una serie de valores documentales que los hacen fondos documentales que permiten explicar o dar información sobre otras piezas o otras temáticas del museo. Y así la colección se formó fundamentalmente para documentar tanto temas de antropología, de etnografía y también de historia de la fotografía y de historia de la moda. Vamos a ver cómo nos dimos cuenta que quedaba una pata muy coja, que era la colección de fotografía de moda propiamente dicha, que nosotros vamos a orientar fundamentalmente a la fotografía de moda española, tanto de moda española como de fotógrafos de moda españoles. La fotografía de moda es uno de los pilares fundamentales del sistema de la moda, donde confluyen diversas creatividades, no solo la de los diseñadores, sino también a menudo la de los creativos publicitarios y la de los fotógrafos de moda. Sin la fotografía de moda, todo esto que han conceptualizado los diseñadores a la hora de crear sus colecciones no llegaría hasta el consumidor final. Es a través de la fotografía como el consumidor puede entender ese estilo de vida o esos conceptos, esas propuestas que están en cierto modo vendiéndole y atrayéndole hacia ir a comprar esa indumentaria. Para nosotros es especialmente importante, puesto que siendo la moda y el sistema de la moda un evento totalmente efímero, es en la fotografía de moda, en los catálogos, en lo que queda de fotografía publicitaria, etcétera, en lo que va a estar publicado en las revistas, donde se crea la verdadera memoria de lo que es la historia de la moda y del diseño contemporáneo. En cuanto a tipos de fotografía de moda, pues en el museo vamos a conservar muchos distintos tipos, desde la propia historia de la fotografía, que a través fundamentalmente del relato nos cuenta toda esa historia de la moda, con grandes retratistas, por ejemplo, como Caulac o Jiménez. Vamos a tener también esa fotografía etnográfica con Ortiz Echagüe o esa fotografía periodística y documental que también nos habla de la moda. Pero la colección propiamente dicha de fotografía de moda se centraría en fotografía editorial, para las grandes cabeceras de las importantes revistas, en fotografía publicitaria, de catálogos y campañas. También se puede hacer una ramificación hacia la fotografía de producto, que ahora es tan importante con el comercio online, pero que en los museos se extrapola a lo que viene siendo la fotografía de los catálogos de las exposiciones, de la fotografía de las piezas de las exposiciones. Y otra de las ramas es la fotografía de pasarela y también en relación con esta la del backstage. Estamos valorando en un futuro también incluir lo que se llama la fotografía street style o fotografía de los influencers. No obstante, necesitamos todavía tener suficiente tiempo y perspectiva para poder valorar, coleccionar este tipo de imágenes. Y finalmente, la fotografía artística en algunos casos también ha tenido interés en la temática de la moda y la ha tratado de diversas formas y por lo tanto podría entrar dentro de esta colección de fotografía de moda. En cuanto a tipos de ingresos, pues vamos a ver piezas que han entrado por compra, como la última que se ha adquirido en subasta, que es una pieza de Bert Stern, un retrato de Marilyn Monroe de la sesión más mítica que se hizo de la actriz meses antes de morir para Vogue.
También vamos a encontrar donaciones que han sido muy importantes para nosotros, donaciones desde personas que nos donan retratos de importantes retratistas que son sus propios, por ejemplo, retratos de novia, o esta donación de la colección Jaime Villalba, que son más de 24.000 diapositivas de pasarelas de moda y eventos fundamentalmente españoles. Vamos a ver también cómo hay producción propia con algunos fotógrafos de moda importantes que han sido contratados por la institución para realizar sus catálogos, como es el caso de Iconos de Estilo con las maravillosas fotografías de Utumuro. Y va a haber grandes archivos, pues ya he hablado del Villalba, ahora vamos a hablar del Ferrater, pero también archivos de los diseñadores, que, por ejemplo, Pedro Rodríguez, que contamos con todo su archivo documental, entre ellos hay una colección muy grande de fotografía, puesto que él iba realizando fotografías, utilizándolas para prensa, para publicitar su marca, etc. Y también fotografías tratadas de una forma individual, como puede ser, por ejemplo, esta de ukelele que tenemos en el hall. Un problema muy importante para nosotros en el caso de la fotografía en general y en especial de la fotografía de moda es el problema de que no tenemos a menudo los derechos de autor. Los derechos de autor siguen perteneciendo a los autores o a sus herederos, muchas veces están en manos de las entidades de gestión de derechos de autor y en este caso, por ejemplo, de ukelele es un caso especial porque se compró la imagen a la propia artista y por lo tanto se entiende que el museo que ha comprado una fotografía a un artista lo va a exhibir. No así, no tenemos ese mismo derecho a ponerlo online, a publicarlo, a reproducirlo o a utilizarlo de cualquier otra manera. Esta problemática se ha solventado con estos dos grandes archivos, Ferrater y Villalba, puesto que ellos nos han dado al Estado español una autorización de uso para cualquier uso que creamos conveniente. No es que nos hayan cedido o vendido los derechos, sino que nos autorizan a utilizarlo para todo aquello que necesitemos, como es, por ejemplo, esta conferencia. José Manuel Ferrater es uno de los más importantes fotógrafos de moda españoles, reconocido a nivel nacional e internacional, no solo por la relevancia de todas las cabeceras de editoriales de moda en las que ha trabajado, sino también por las grandes campañas de carácter internacional que poblaban, en sus vallas publicitarias, poblaban todas las capitales importantes del mundo. Está especializado en moda y quizá por esto no es tan conocido o su nombre no es tan conocido, aunque sus fotografías, como vais a ir viendo, sí que están en la retina de todos nosotros. Es uno de los pioneros de la llamada nueva fotografía de moda y llamo nueva fotografía a un movimiento que hay a partir de los años 70 para separarse de esa fotografía de las maniquís, que es casi como una fotografía de pasarela, aunque se hiciera en diversos sitios, en los que la idea era que el vestido saliera perfectamente representado, ¿no? Y eran unas imágenes bastante estáticas y en la que lo más importante era que se viera muy bien el producto. En la nueva fotografía lo que intenta es trasladar conceptos, estilos de vida para hacer que la gente quiera ser esa persona y quiera, por lo tanto, comprar y vestir esa indumentaria. Vamos a poner un pequeño vídeo en el que, gracias a las palabras de José Manuel, vamos a entender un poco más su propia concepción de la fotografía, así como algunas otras características. Vamos a ver que no tiene un estilo propiamente dicho, sino que su estilo es muy cambiante dependiendo del proyecto. Él no cree que tenga que tener siempre el mismo estilo, puesto que dice que eso es realizar siempre la misma fotografía. A pesar de no tener un estilo propio, va a haber una palabra que defina toda la fotografía de Ferrater y su concepto de la fotografía, que es la fuerza. Para él, todas sus fotografías tienen que tener una enorme fuerza. Y esta fuerza se traduce en toda otra serie de ideas que os voy a ir enunciando para que las podáis ir viendo a lo largo de toda la presentación. Libertad, intensidad, sensualidad, diversión, expresionismo, pasión, riesgo, explosión, ironía. Trabajar como realizador, en principio, por una amenaza, ¿no?
Este es un anuncio que realiza para Moda de España en el año 90 a nivel estatal, y no os asustéis porque los 3 millones de pesetas es la facturación general de Moda de España, no la del señor Ferrater, que yo la primera vez que vi este vídeo casi me quedo pegada a la silla. Bueno, pues decíamos que hay otras palabras que definen la obra de Ferrater, como puede ser magnetismo, el talento, la vitalidad, la violencia, la transgresión y sobre todo la modernidad. Vamos a ver cómo en sus imágenes, también el movimiento o la rebeldía. En cuanto a sus imágenes, desde el punto de vista del estilo, va a tener especial interés el blanco y negro, sobre todo, la utilización de la cuidada composición, la utilización muy significativa. Y bueno, en esto que decíamos, la predominio del blanco y negro, el estudio y el conocimiento muy profundo de la luz para utilizarlo en su favor, tanto para mostrar como para ocultar o para ayudar a la composición, las composiciones muy cuidadas, que él dice que vienen de sus primeras trabajos como diseñador gráfico, y también el gusto por el movimiento, que luego hablaremos de ello más adelante. Otras de las características. Otras de las características muy importantes en Ferrater es el apoyo ya desde los inicios, desde los años 70, al empoderamiento femenino. Él decía que hasta entonces las mujeres eran las maniquíes, los modelos, que de hecho se llaman maniquíes, es decir, que es como si fueran una muñeca vacía de contenido, y pasan a ser mujeres empoderadas que miran a cámara, que son agente de deseo y no solo objeto de deseo. Y en paralelo se va produciendo ese cambio también del hombre hacia un concepto de las nuevas masculinidades y de las nuevas bellezas masculinas. Continuamos con el PowerPoint y vamos a hablar un poco de la formación e influencias en José Manuel Ferrater. La primera gran influencia va a ser su abuelo materno, Manuel de Lambarry, que había sido en los años 20 figurinista en Vogue en París, también en Londres, y luego va a ser figurinista en Madrid en los años 30 de ABC, blanco y negro, etc. Todo ello a la vez que era general franquista. Entonces esto es una dicotomía bastante presente en toda la obra de Ferrater, esa formación absolutamente rígida por un lado y por otro lado ese apoyo a la creatividad. También va a ser muy importante la figura de su hermano Carlos Ferrater, que es uno de los arquitectos más importantes de España, no tanto desde un punto de vista intelectual, de una influencia intelectual, sino porque construye toda una serie de domicilios, de casas para el fotógrafo, entre ellas esta de Jean Payes de 1993. Este bloque de aquí detrás era su estudio fotográfico, que le hace prácticamente a medida, con todas las características que él deseaba, y así como otros muchos edificios que, como José Manuel va a conocer muy bien la obra de su hermano, pues le sirven de fondo para sus composiciones. Por otro lado, su formación en los jesuitas de Barcelona va a ser una época muy traumática para él. Él no se va a sentir nada integrado en ese mundo, de hecho lo va a sentir como un mundo completamente represivo, y va a ser su paso ya en la universidad a la Escuela EINA a partir de 1968, donde se encuentre con todas esas personalidades de la voz civil barcelonesa, de la revolución contracultural,
como son Rafols Casamada, Cirici, Miserax, que va a ser su profesor de fotografía, y que aquí hemos puesto una foto que mezcla un poco esas dos ideas de la educación jesuítica con esta nueva fotografía de Miserax, Ramón Gubel como profesor de cine, y bueno, él va a estar estudiando fundamentalmente diseño. No obstante, acaba ese primer año, en el año 69, donde ya ha publicado una foto en la revista Triunfo, creyendo o considerando que él es fotógrafo, ¿no? Otra de sus grandes influencias va a ser el que uno de sus vías de escape, ya desde la niñez, va a ser la caza. Y él va a hacer un paralelismo entre la caza y la fotografía, perdón que me he ido de diapositiva, porque considera que hay un disparo, un arma, una víctima o alguien a quien, una presa, digamos, un cazador, un momento preciso que hay que captar, que hay que capturar, y todo eso, además de la propia velocidad del disparo, es decir, que él siempre dice que es un fotógrafo muy rápido, permite que algunas de sus instantáneas en otro fotógrafo que no hubiera tenido esta afición, a lo mejor nunca hubieran podido llegar a realizarse. Y finalmente hay otra gran influencia, que es que él se considera a sí mismo un fashion victim. Dice que desde que era joven se cruzaba a Francia para comprar prendas de ropa y revistas modernas que no llegaban a España, ¿no? Y aquí le vemos haciendo de modelo con 17 años en Barcelona, bien jovencito. Os habíamos hecho este pequeño cuadro para hablaros un poco de toda la carrera de José Manuel, pero os vamos a ir hablando de ello poco a poco. Aquí simplemente os quiero decir que efectivamente no es un fotógrafo especialmente conocido porque, como dice él, yo me he tirado toda la vida trabajando, ¿no? No ha estado especialmente interesado en crear, en hacer retrospectivas, en que se publicaran, en que se conociera su nombre, en que se hicieran estudios sobre su figura, etc. No obstante, aquí en rojo he puesto bastantes ejemplos en los que cada vez que hay una recopilación de una exposición recopilatoria de los mejores fotógrafos de moda, va a estar él siempre apareciendo una y otra vez, especialmente en todas esas españolas, 18 fotógrafos en la moda, Tras el espejo, Fashion Photography, Cazadores de tendencias, Distinción o Moda Español a través de su fotografía, el diseño español a través de la fotografía, que fue aquí en el Museo del Traje. También hace sus propias algunas exposiciones individuales. Comencemos a hablar un poco de toda su carrera, que comenzaría, digamos, un gran pistoletazo de salida va a ser esta Instant City, que es un gran evento que se produjo, es una ciudad efímera, neumática, que era el alojamiento de los alumnos de una bienal de arquitectura que hubo en Ibiza en el año 71 y que Carlos Ferrater, su hermano, junto con otros arquitectos, inventan esta ciudad neumática. Él va a pasarse un mes allí, va a realizar las fotografías y diversos medios de comunicación se las van a comprar y va a llegar a ganar 1.000.000 de pesetas. Y ese es el momento en que dice, vaya, no solo era fotógrafo, sino que me puedo ganar la vida con ello, ¿no? Va a estar realizando muchas otras fotografías, tanto de temática de arquitectura, diversos arquitectos les piden, como Bofill o Cinnamon, que le hagan las fotos de sus edificios, la revista Mobel Art, que es una revista de decoración, de arquitectura y diseño, también otras marcas de diseño industrial, como Polinax o Ginaga. Va a estar realizando también muchos retratos para revistas importantes, como es la revista Fotogramas, como fue la revista Gentleman. Aquí vemos a Miguel Bosé, pero vamos a ver que ya en estos años 70 está retratando a Orson Welles, a Liz Taylor, a Geraldine Chaplin, españoles, a Fernando Rey, a Concha Velasco. No obstante, pronto, ya en 1973, comienza a orientar toda su carrera hacia la fotografía de moda. Esta sería la primera fotografía de moda que realiza para Ferrer y Sentís, y ya veis que hay una enorme modernidad y un sentido muy distinto a esa fotografía, digamos, de las maniquíes, ¿no? En este momento es muy importante su colaboración con dos revistas que eran las más modernas en lo que se refería a la moda española, que van a ser la revista Bell y Centro Moda. También la colaboración con diversos diseñadores como es Andrés Andreu, pero también Zoom, Vicius, Falstaff y otros diseñadores barceloneses de bastante calado. Y la colaboración desde el año 76 con Moda del Sol, con los que trabajó durante muchos años y donde se confluían en Ibiza muchas de las personalidades de la moda del momento.
pasaríamos ya a los años 80, donde se produce la verdadera explosión de su carrera y él se ve mucho más reflejado en esta nueva fotografía de los años 80. El punto fundamental va a ser estas fotografías para la revista Imoda. En la revista Imoda realiza hasta 3 y 4 editoriales en cada número, es decir, va a estar trabajando continuamente. Es una revista de la mano de María Casanovas que tiene muchísimo interés no solo en la moda contemporánea, sino en los fotógrafos que muestran esta modernidad. Y estas fotografías del Metro de Barcelona van a moverse por todo el mundo de forma que el nombre de Ferrater empieza a resonar en todas las ciudades importantes de la moda. Este es un ejemplito del Centro Moda, en realidad lo que anunciaba era este zapatito de Francis Montesinos. Y gracias a la revista Imoda le va a conocer Gisela Borioli con su marido Flavio Lucchini, que son los dos directores de las dos revistas más importantes de Milán del momento, las más modernas, la revista Donna y la revista Mondo Uomo. ¿Y eso qué significaba? Pues en realidad significaba ser las dos revistas más importantes del mundo de la moda. Y le van a contratar, también va a realizar muchísimos editoriales para ellos a partir de este año 86, este sería el primero que realiza. Y ya desde la revista Donna, pues empieza a trabajar durante 7 años con 5 agentes en todas las principales ciudades del mundo. Aquí vamos a ver en Alemania con Manner Vogue, en la revista Glamour y en otras muchas revistas parisinas. Le vamos a ver en Londres con la revista Arena, va a estar en Nueva York y va a estar trabajando prácticamente a destajo en esos años. Otra de las cosas que se produce es que descubre los estudios de luz de día. Para él es muy importante la iluminación, como ya os he dicho, y el movimiento a la vez, pero le ocurría que solo podía hacer ese movimiento en grandes escenarios exteriores, como podía ser la playa o como podía ser la calle. Pero a partir del descubrimiento de los estudios de luz de día, empieza a poder hacer que las modelos corran, salten, se muevan, estén en este continuo explosión de movimiento frente a sus periodos anteriores en que, como veis, siempre hay unas luces muy orientadas, de un pequeño foco aquí, un espejo que refleja, una luz que está perfectamente colocada, pero los modelos tenían que estar de forma estática. También va a realizar en estos años catálogos publicitarios, como son varios catálogos para Armand Bassi, con los que colaboró mucho porque estaban muy, muy encajados con Churoz en esta idea de la modernidad, incluso del futurismo. También otras marcas barcelonesas como Roser Marcel o Margarita Nuez, también este Jongueras, que aparecía continuamente esos anuncios en las revistas. Yo creo incluso recordar alguno un poco posterior, pero con estas fotografías de Ferrater. Y quiero hablar de esta imagen de Isabel Martí porque fue seleccionada por la Poster Shop de Londres, que es la empresa más importante de pósters del mundo, para una tirada de pósters de los fotógrafos más importantes del mundo. Y a él le eligen dos fotografías y hacen estos pósters. Vais a ver que el predominio del blanco y negro es constante y absoluto en la fotografía de Ferrater, fundamentalmente porque no le gusta el color, le parece que aporta ruido y que despista, que le quita fuerza a las imágenes. También hubo una motivación que era de carácter técnico, sobre todo en los años 80 y principios 90 con la fotografía analógica, que era que los carretes y la forma de revelar que había sobre todo en España no acababan de darle las calidades de los colores que él hubiera querido. Pasamos a los 90, en que es un fotógrafo completamente ya famoso. En el año 89 ha establecido su estudio de Palo Alto. Palo Alto es una antigua fábrica en la que diversos artistas cogen algunas naves, las modifican a su gusto para hacer sus estudios artísticos. Él va a estar trabajando hasta el 92, donde se tiene que ir de Palo Alto porque corre riesgo de ruina. Y ya en el año 93 su hermano le va a hacer ese estudio de luz de día en su propia casa. Vamos a ver cómo sigue trabajando para las principales editoriales, para Donna. Aquí está Vogue España, que desde el primer número del año 89 ya hay fotografías de Ferrater. Vamos a encontrarle también este Harper's Bazaar de Estados Unidos,
con Joaquín Cortés, pero realizó otros. No obstante, las revistas empiezan a tener una línea editorial muy fija en la que quieren unas características muy particulares que se adapten a su idea de la revista de cada una de las cabeceras y por lo tanto no le dejan tanto hueco a su propia creatividad. Y es por ello que él también va a estar trabajando en paralelo con otras revistas que sí que le permiten esta creatividad, como va a ser Big Magazine, la revista Archie, o aquí esta revista Impact, que es una revista que duró solo un añito y también era de María Casanovas. En los años 90, lo más importante va a ser todas sus campañas publicitarias. Vamos a tomar como ejemplo este Guillermina Baeza, va a hacer muchas campañas de muchas marcas de baño y lencería, entre ellas esta del año 92 de Guillermina Baeza, que tuvo muchísimo éxito en su momento, pero las señoras que compraban los bañadores de Guillermina Baeza le dijeron que la señora era demasiado voluptuosa y que por favor las próximas campañas que no siguiera contratando a este fotógrafo, y no lo hizo, pero sí lo hicieron otras marcas. Ya llevaba trabajando desde los 80 con Andrés Sarda y va a comenzar ahora a trabajar con TCN, con los que incluso en el año 94, con la colección del 95, va a obtener un premio Laus de fotografía. Esta campaña de la moda de España, que es una campaña de carácter gubernamental, vamos a tener también muchas campañas para el Corte Inglés en la época de las top models, en la que aparecen pues todas estas modelos, Naomi Campbell, Elena Christensen, va a estar por supuesto Judith Mascó, vamos a encontrar a Linda Evangelista y muchas otras en esos anuncios del Corte Inglés con primeras figuras. Y también top models para esas dos campañas de Zara que realiza con Amber Valletta, Caroline Murphy y Vanessa Lorenzo, y que estuvieron presentes en todo el mundo. No solo va a realizar fotografía de moda, como veis hay anuncios de otro tipo de marcas, como puede ser Seat Ibiza, con esta Rosy de Palma, y esta que es una campaña muy importante, son tres campañas que realiza para el tabaco Fortuna, y que, como digo, Ferratera está en la sopa, estaba en los propios paquetes de tabaco, donde animaba, digamos, a la juventud a fumar, porque era divertido, nadie sale fumando en las fotografías, pero aquello era muy divertido, eran escenas de fiesta, de parque de atracciones, de grupos de amigos, etcétera, etcétera, además, en el propio paquete de tabaco ya aparecía ese mensaje de fumar mata o fumar perjudica la salud. Entonces, era bastante curioso y contradictorio a la vez. Vamos a verle en las marquesinas con estos anuncios en tarjetas telefónicas, en todas las revistas, y bueno, yo supongo que algunos de vosotros recordaréis esta campaña. Él me dice que esta foto intentaba hacer o parecer la foto aquella de los Beatles que están cruzando por el paso de cebra, pero hay un atontado que va para el lado que no es. Bueno, todo esto son fotografías, las de la esquina, de cómo iba siendo él en cada uno de estos momentos para que le podáis poner cara. Pasaríamos ya a estos años 2000. Bueno, en todo este periodo, tanto de los 90 como de los 2000, también va a estar trabajando para todo tipo de cabeceras españolas, desde los periódicos como El País, el ABC, va a estar trabajando también para La Vanguardia y simultáneamente para las revistas, fundamentalmente esos semanarios de moda o femeninos que tienen estas revistas. Va a trabajar ya desde los 80 para la revista Telva o para la revista Woman. Van a ser siempre cosas más puntuales en las que le dejan utilizar su propia creatividad, puesto que sigue con. Dice que toda su carrera se ha basado en decir muchas veces que no, en negarse a adaptarse al estilo, a un estilo predeterminado. Por otro lado, vamos a ver cómo en estos años 2000 se produce la digitalización. El cambio de la fotografía analógica a la digital. Primero, con digitalización de la fotografía analógica y retoque ya en digital, no retoque de quitar la celulitis, sino simplemente de cuestiones de curvas de color, de balances, de contrastes, etcétera, que ya lo hacía en la fotografía analógica y vemos muchísimas anotaciones a este respecto, pero esto se lo permite hacer la fotografía digital y por lo tanto empieza a sentirse más cómodo con la utilización del color. Y simultáneamente, sobre todo en las publicaciones y también en algunos casos en la publicidad, ya no se le acepta, ya las revistas no quieren fotografías en blanco y negro. Y es así como vemos que Ferrater, cuando utiliza el color, lo utiliza en blanco y negro.
No sé si veis, por ejemplo, esta fotografía que es prácticamente blanco y negro, esta es prácticamente blanco y negro y esta es escala de grises, que es como si fuera una fotografía en blanco y negro. Y cuando utiliza el color de forma más expresiva es precisamente para aportar otros significados o ayudar a la comprensión completa del mensaje. Va a seguir con estas revistas, digamos, con las que ya había trabajado, y se va a centrar en otras revistas que buscan la modernidad y que buscan fotógrafos con mayor interés por una fotografía más contemporánea, como van a ser Neo 2, que es una revista bastante, bastante radical en ocasiones, otras revistas de otros países como Metal, que es en Londres, o Edelweiss, que es Suiza. Big Magazine ya está establecida en Nueva York como una de las revistas más importantes del mundo. También va a seguir con las grandes campañas publicitarias, tanto de las marcas con las que trabajaba ya, como otras marcas que le contratan, como es Desigual. Estas campañas de Desigual tuvieron una repercusión brutal, importantísima, fueron conocidísimas, estuvieron en todo el mundo, nos llegaba el catálogo a casa y mucha gente empezó a comprar Desigual gracias a las fotografías de José Manuel. De José Manuel Ferrater, pero si yo, él, para él, no son sus mejores trabajos. Decía que le pedían, en cierto modo, que pareciera que era un trabajo de un fotógrafo no profesional. Y a él le parecía un contrasentido contratar a un fotógrafo con una carrera de, en estos años ya, de 40 años de carrera como fotógrafo de moda, para que parecieran fotografías amateur. Otros le contratan también, por ejemplo, a Nike para esta campaña tan grande que yo también recordaba perfectamente, con los principales deportistas españoles, y luego veréis el anuncio completo, que es como un barco pirata, TCN, que es Totón Comella, en la que vamos a ver dos características. En este caso, lo que está anunciando no es el bañador, es este pequeño anillo, es una colección de objetos. Es decir, que lo que decíamos al principio, de que ya no es tanto mostrar la prenda, sino todo una idea o un concepto. Y aquí lo que sí que queda en el centro es la marca, ahí es, en esa etiqueta es donde pone TCN, ¿no? También vamos a ver que en estas imágenes un poco más provocativas o un poco más de carácter sensual, va a seguir guardando siempre un enorme respeto, especialmente un enorme respeto tanto a la figura masculina como a la femenina, y una cierta elegancia, es decir, nunca va a caer en lo chabacano o en lo casi pornográfico que sí que van a caer otros fotógrafos de moda, especialmente en los 90 y en los años 2000. Por otro lado, esta campaña de Tour España fue muy importante. Yo no sé si la conocíais, España Marca se titulaba, y venía a decir que España ha marcado a los turistas que han venido. Este sería un sueco que se ha convertido en Dalí, un japonés que está vestido de flamenco, o una mujer a la que le han salido escamas. Esta campaña sigue siendo muy estudiada en la actualidad en los estudios de publicidad, y era para fomentar el turismo en España después de las Torres Gemelas. Después de las Torres Gemelas y justo en medio de la campaña ocurrieron los atentados de Madrid. Entonces es una campaña que ayudó mucho a nivel global al turismo en nuestro país. Entre 2010 y 2019 hay que decir que en 2008 se da cuenta de que necesita un relevo generacional, y entonces va a crear Ferrater Studio, que es un conjunto de profesionales más jóvenes que le ayudan con todo este tema de la fotografía digital y del paso al formato online, y es un equipo multidisciplinar en el que lo que busca es siempre estar a la vanguardia, siempre estar a la última y a la nueva vanguardia, como había estado en los años 80. Y entonces, en los años 2010, va a empezar a realizar esto que se llaman los fashion films, que es la última evolución de la fotografía de moda. Si la fotografía, sobre todo de los editoriales, era como un cómic, ¿no?, una serie de viñetas con una serie de fotografías que contaban un relato completo, pues esto pasa a película en el momento en que la fotografía de moda pasa de estar en papel a estar online. Se hacen las fotografías individuales, pero también se hacen estos fashion films. Luego veremos alguno. Va a ganar con la fotografía esta de 5 Magazine, la fotografía y el fashion film que la acompaña, un premio en el año 2010 en la A Shaded View of Fashion Film Festival, que es el festival más importante que hay sobre este tipo de cine en el mundo.
También vamos a ver cómo, además de empezar a trabajar con revistas online, también en revistas de formato mixto, que tienen especial interés en la calidad de la impresión fotográfica, ¿no? Y así revistas, por ejemplo, como Carbon Copy o Client, que están muy relacionadas, no ponen en la calle las revistas impresas, sino que tú las encargas y la imprimen especialmente para ti con las calidades de papel fotográfico de alta calidad, etc. No obstante, va a seguir trabajando para cabeceras de toda la vida y de gran renombre, como Harper's Bazaar en España y México, como Vogue, etc. Va a seguir realizando campañas publicitarias para diversas marcas de moda, de prêt-à-porter, de diversas características. Y en 2018, con 70 años, pues decide jubilarse, cerrar el estudio, aunque va a seguir haciendo algunas fotografías y algunas series relacionadas con la moda. Como son esta revista que él crea con las gemelas She and She, que se llama Locos por la Vida, que es una revista online en la que va pidiendo a gente que se va encontrando por el mundo o que conoce, le dice, oye, ¿qué querrías? ¿Cómo querrías que fuera una sesión de fotos? ¿Cómo querrías ser fotografiado, ¿no? Y entonces pues, ha hecho pues, modelos, otros fotógrafos de moda, ha hecho estas chicas que son a la vez modelos y especializadas en comunicación audiovisual, y bueno, también actrices, etcétera, salen en este Locos por la Vida. La venta al Museo del Traje ha sido un momento muy importante. Esta fotografía la hizo él la última vez que estuvo aquí en el museo y está ayudándonos continuamente, llevamos casi un año en continua comunicación para ayudarnos a catalogar y a comprender todas estas anécdotas y todas estas otras cosas que nos van explicando cómo fue el desarrollo de toda esa de toda su carrera. Y está también ayudándonos y comisariando junto conmigo en la exposición que habrá en 2024 para poderos enseñar esta gran colección. Todavía realiza en algunos casos fotografías de carácter profesional, como son estas para Totón Comella, en la que os invito a que entréis en la página web y veáis la enorme diferencia que hay entre las fotografías de Ferrater y otras fotografías que cuando tú pinchas en cada uno de los modelitos, pinchas en la ropa y salen otras fotografías que son como para ver cómo le queda a la modelo el vestido. Y claramente no todos somos fotógrafos de moda. ¿Qué es el archivo Ferrater? Pues el archivo Ferrater está compuesto de una multiplicidad de imágenes y de formatos distintos. Aquí os he puesto solo un solo proyecto para que veáis que de un solo proyecto hay muchísimos tipos de cosas distintas y aún así esto era una selección para mostrar los distintos tipos de cosas. La caja, el archivador que lo contenía tenía miles y miles de imágenes, ¿no? Para un solo proyecto. Y entonces, otra de las cosas, ya os he dicho, que era fundamental era esa autorización de uso para el Estado español para todo aquello que tuviera que ver con usos culturales. Estas fotografías, las fotografías en gran formato, van a ser una selección de más de un centenar de fotografías de 100 por 70 centímetros en giclé sobre papel baritado, que para el que no sepa qué es esto, es un papel de altísima calidad y un tipo de impresión que sería lo que sería la impresión artística, ¿no? En la impresión que utilizan los fotógrafos de carácter artístico para que las piezas tengan una perdurabilidad museística muy grande y para conformar lo que sería una colección, más allá del propio archivo. Estas piezas, este centenar, ha sido seleccionado entre el autor y el museo, entre lo más importante de su historia, para poder hablar de muchas temáticas y de muchos aspectos distintos y poder hacer también una revisión retrospectiva. Vamos a encontrar también copias de época. Esas copias de época tienen diversidad de papeles, de tamaños, de formatos, son casi todas de impresión analógica. Vamos a encontrar copias hechas para hacer books o para presentar a los clientes. También otros casos, copias de carácter preparatorio con algunas anotaciones sobre cómo hay que hacer la impresión final. Van a estar todas firmadas por el autor como originales. Y bueno, pues aquí vemos algunos ejemplos. Me gusta contar esta anécdota en la que
tenía que hacer en Puerto Rico una sesión nocturna de una fiesta, ¿no? Para Cedoste. Y cuando llega a Puerto Rico se dan cuenta de que se han dejado todos los flashes en Madrid. Y tuvo la suerte de que en un cajón de su habitación del hotel se encontraron una cámara con flash y no tuvieron que echar atrás toda la campaña fotográfica que les habían contratado. Bueno, aquí vemos a Clara Mas con Martina Klein, a Clara Mas con aproximadamente 10 años, que es cuando empieza su carrera, que empezó de la mano de José Manuel Ferrater, y este Vogue del año 89, que es de los primeros Vogues que hay en España, con Judith Masco. También vamos a encontrar Polaroids 20x25, que es un formato bastante raro, es como casi el tamaño de folio, que se hace con esta cámara precisamente, con la que veis aquí, que es casi como una cámara de fotógrafo antiguo. Él se pone por detrás de la cabeza esa manta para poder realizar las fotografías. Aquí está dando indicaciones a la modelo sobre cómo debe actuar y cómo debe colocarse. Van a ser originales únicos. O sea, estamos teniendo, en este caso, unas 150 separadas de lo que es el archivo, pero también encontramos muchas dentro de las carpetas del archivo. Y las va a estar realizando desde los años 80 hasta ya bien entrado el siglo XX. Son unas fotografías que se pueden tirar muy pocas, porque es un papel muy caro, muy escaso y difícil de encontrar. Y bueno, al final suelen ser la imagen final, la imagen definitiva, no utilizarla como maqueta, sino que es la imagen que acaba siendo pasando a ser publicada. El archivo analógico, que tiene todo tipo de materiales, como podéis ver. Vamos a ver esas Polaroids grandes, vamos a ver aquí las Polaroids de formato más normal, con y sin negativos de Polaroid. Vamos a encontrar negativos en pequeño formato y en formato medio, tanto en color como en blanco y negro. Hojas de contactos en las que normalmente están anotadas las fotografías seleccionadas de cada una de las sesiones y también las modificaciones que hay que hacer de balance, de luz, de color, de contraste, etcétera, etcétera. Hojas de supercontactos, que son para, ¿ves? Este es el negativo y el contacto es un poco más grande para, si no me voy quedando ciego. Vamos a encontrar una serie de books fotográficos hechos en diapositivas, que era el formato de conservación que había en los años 80 y en principios de los 90. Este otro tipo de Polaroids que me resulta muy interesante es porque se metía en la cámara de formato medio un papel Polaroid y sacabas cómo iba a ser la foto. Es decir, no necesitabas revelar el carrete, ya sabías cómo iba a ser la foto y cuando ya le gustaba cómo iba a quedar la composición, pone el carrete normal y empieza a tirar todas las fotografías. Y bueno, pues muchos tipos de fotocopias, de anotaciones, de cartas, de otro tipo de elementos en cada una de las carpetas que nos explican todo ese trabajo del fotógrafo. El archivo digital va a tener tanto las fotografías, en el caso de las fotografías digitales, de una altísima calidad y peso que no os lo podéis imaginar, o sea, tardas 10 minutos en abrir la fotografía. Con lo cual hemos tenido que bajar la calidad para poderlas ver, no que bajarlas, sino que hacer una copia como de calidad mediana para poder trabajar con ellas. Y están, pues igual que en el archivo analógico, por carpetas de proyectos, ¿no? Y luego vamos a tener también todo lo que van a ser el archivo audiovisual de spots y de fashion films y también otro tipo de audiovisuales. Incluso tenemos fotografías de su producción artística. Y finalmente, aproximadamente, bueno, este archivo digital es fundamentalmente un disco duro entre 2002 y 2022 y tiene unos 30.000 archivos. Y aún así es una selección de su producción, es decir, cogió toda su producción y fue diciendo, a ver, esto es lo que realmente debería, ya lo había hecho con el archivo digital, es lo que realmente debe quedar del archivo del fotógrafo, ¿no? En cuanto a estas copias book, son más de 500 copias en las que podemos ver, bueno, estas copias eran exactamente el tamaño de esta caja, que es una caja de aluminio que él manda a fabricar en Ferrater Studio y que también vamos a tener varias en el museo y nos muestran todo aquello, todos los palos que toca, ¿no? Y vamos a ver, ya hemos visto estos anuncios publicitarios con este que os decía que era el de Nike, de los grandes deportistas españoles, el Pret-a-Porter con este catálogo de Stradivarius, vamos a ver maquillaje, esto es Revlon, vamos a ver también peluquería,
joyería y otros complementos, grandes editoriales de moda, este es para Neo, hablando de los diseñadores japoneses, y como veis, está hablando de diseño japonés y no, nadie va a vestir. Y finalmente, pues incluso, así como Guiño, trae algunas cosas que tienen que ver con Novia, aunque esto en realidad es un editorial de la revista Vogue y no es tanto como un catálogo de novias propiamente dicho. También encontramos en el archivo algunos books, como estos dos, ya sea en formato archivador, como este que es ya una publicación. Finalmente, cierra la colección dos grandes ibones que se produjeron para una exposición en Pasarela Gaudí en los años 90, que ya le hacen un recopilatorio y editan sus fotografías más importantes, más relevantes, y estas dos, Tiara y Montana, son las que él considera sus modelos favoritas, no son las grandes nombres o los nombres más conocidos, sino que son dos mujeres que realmente tenían esa capacidad de expresión brutal. Él dice de Tiara que es el monte primigenio y de Montana que es la mejor modelo y la que mejor ha conseguido expresar cualquier propuesta que él tuviera para cualquier sesión. También ha donado a la biblioteca gran número de catálogos, revistas, y, que son muy difíciles de encontrar en la actualidad porque son elementos efímeros que muy pocas veces han sido coleccionados y que hablan tanto de su fotografía como de él como fotógrafo. Frente al objetivo, pues grandes supermodelos nacionales e internacionales. Aquí tenemos Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Letitia Casta, tenemos también a Vanessa Lorenzo y Minerva Portillo, las dos para el calendario Larios, que es uno de los eventos más importantes de la fotografía de moda en España y con el que ha trabajado durante casi 10 años. También pues Caroline Murphy, está Judith Mascó completamente fuera del papel de Judith Mascó y también Bimba Bosé completamente del papel de Bimba Bosé. Y también los modelos masculinos, él trabaja el 50% en campañas que tienen, en editoriales que tienen que ver con lo masculino, en revistas masculinas y femeninas. Y así, grandes supermodelos masculinos como son Cameron Alborcia, Marc Vandeleu, y entre los españoles John Cortajarena y Joan Pedrola, entre muchos otros. Entre otras cosas, en el archivo digital tenemos las fotografías de un libro que pretendía publicar de modelos masculinos desnudos que se llamaba La verdad desnuda. Y aquí ya, sobre todo en los últimos años, vemos cómo trabaja este conocimiento de las nuevas masculinidades. Frente al objetivo también, grandes diseñadores, Valentino, Acedina Laya, las hermanas Ferragamo, músicos como Serrat, también hace un disco de Marta Sánchez, y hemos visto a Joaquín Cortés, encontramos deportistas en esta campaña de Nike, pero también a Cristiano Ronaldo y Fernando Alonso cuando hacen anuncios publicitarios de relojes. Vamos a encontrar a un gran número de actrices y actores en el que además se ve un cambio de paradigma entre los años 90 y los años 2000 en adelante, en el que ya las marcas quieren dejar de tener a grandes top models porque eclipsan la marca. Es decir, tú has dicho, esta fotografía, ¿habéis visto la última fotografía de Peter Lindbergh de Naomi Campbell? Y nadie sabe qué es lo que está anunciando. Y entonces las marcas se dan cuenta de esto y eliminan a las grandes top models, eligen modelos que son un poco más, con menos personalidad propia, pero algunas sí que siguen necesitando ese tirón de las grandes personalidades que retoman pues primero actores y actrices, por ejemplo, y ahora en todo el mundo de las influencers. En cuanto a qué tipos, pues ya hemos dicho todo el rato, la fotografía editorial, y aquí pues os he hablado ya del relato, también de que va a ser donde vamos a ver esos grandes estilismos, esas grandes marcas de moda, todos esos enormes nombres que van a estar en la ropa que visten sus modelos, y en el que José Manuel es muy bueno para crear todos esos conceptos que necesita para cada uno de los editoriales. En este caso, por ejemplo, el futurismo, lo moderno, el misterio, también el poder, el dominio. Vamos a ver cómo utiliza con maestría la luz y el color para ocultar, para dar puntos de luz, para ayudar a la composición general y también para dar unas sensaciones, ¿no? Para aportar mayor información a las piezas. En cuanto a la fotografía publicitaria, si una imagen vale más que mil palabras, las fotografías de José Manuel Ferrater valen más que mil imágenes.
Siempre es muy necesario la idea, pero que es de los creativos publicitarios, pero que la imagen que acompaña a la idea o que expresa la idea sea perfecta. Si no es perfecta, la campaña no funciona. Si no funciona perfectamente con el eslogan y la fotografía, la campaña no funciona. Y así vamos a ver cómo, pues en este caso, en el mundo, en lo que se refiere a la gráfica, está aquí introducido este relato que además se ve reverberado con los ojos del modelo. Vamos a ver esa relación entre el fuego de la mirada, ya os decía, esas mujeres empoderadas y esas mujeres agente de deseo y no objeto de deseo, en el que si no hubiera fuego en la mirada de ella, de nada serviría poner aquí fuego porque no harías realmente esa conexión. Vamos a ver también el retrato psicológico, como en este señor mayor que lleva desde el año 37 y estamos en 2011, apuntado al Club Natación Barcelona, y al que se le ve una perfecta salud, un sentido del humor, un gusto por la vida, es decir, puede aportar mucho más significado que el que la propia gráfica puede aportar a la imagen. Y finalmente, esta campaña de Whisky Dick, Gente sin Complejos, que fue conocidísima con las imágenes de Ferraten, de estos musculitos, también de los gordos, los narigones, los que se parecían a su perro, unas señoras mayores vestidas como si fueran mises, etc., y que fueron muy conocidos. Yo recordaba perfectamente estas campañas y bueno, pues tenía 15 años. Y es importante decir que ya con ese logo de Gente sin Complejos, Whisky Dick había hecho en los años 90 otros anuncios publicitarios que no fueron tan conocidos y que la campaña no tuvo este éxito. Esta campaña con Ferrater sí que finalmente también es otra de las que es muy estudiada en el mundo de la publicidad. En cuanto al retrato, ya hemos hablado del retrato psicológico, como sería también este de Loquillo, pero vamos a ver cómo es un maestro retratista, pero no es un fotomatón. Nunca te retrata de frente perfecta exactamente con el rostro que tienes, incluso cuando retrata la belleza, a menudo las modelos no acaban de parecer ellas mismas. Es el caso de esta Carmen Cas, de enorme belleza en el retrato, pero en el que si tú ves las fotos de Carmen Cas, no parece en cierto modo la misma persona. También muestra otras bellezas, esa belleza de la ancianidad. También habíamos visto al principio al joven acondroplásico de Armand Bassi, con el traje de Armand Bassi hecho a medida y que sale absolutamente maravilloso. Vamos a ver cómo en otras ocasiones está ocultando el rostro de cierta manera, como vamos a ver más adelante. Y él considera que, en cierta forma, toda la fotografía que él realiza es un autorretrato. Es decir, que él tiene una energía al realizar la fotografía, está con un estado de ánimo, tiene unos pensamientos, quiere hacer un tipo de sesión y no otro tipo de sesión, y esto él lo aporta a la fotografía, los modelos lo entienden, lo comunican con él, le traen, le aportan su propia parte y vuelve a la cámara como un retrato, digamos, doble, tanto del retratado como del fotógrafo. También hace investigaciones y sesiones libres, tanto investigaciones de tipo formal, sobre todo al principio de su carrera, como estas otras sesiones en las que él van a tener un carácter un poco más artístico. Él realiza, ya no es para un proyecto, no tiene que hacer algo, no tiene que vender nada, él hace las fotografías que él quiere hacer en ese momento. Y la más importante de todas va a ser esta sesión que hace en Palo Alto con Tiara y Montana, de los Dibones, también son de esta sesión de Palo Alto, de aproximadamente el año 89 o 90, que son algunas de las fotografías que él considera más importantes de su carrera. Aquí vemos otro ejemplo de esas sesiones libres, en este caso con Judith Mascow, que quería buscar una imagen que ya no fuera de la rubia mona súper sonriente y súper simpática, sino poder trabajar en otros registros. Y aquí vemos cómo, así como mostraba otras bellezas, también deforma la belleza en pro de la fuerza. Hacia 2008 está realizando también otras sesiones, pero ya se da cuenta de que no tiene tanto interés para él. Se da cuenta de que con la fotografía no llega suficientemente lejos. Y es entonces cuando empieza a dibujar, a pintar, a hacer escultura, a escribir poesía y a escribir novela. Os voy a poner, si me lo permitís, otros ejemplos, en este caso de anuncios. Este, estoy segura de que algunos de vosotros os vais a acordar de este anuncio, de la televisión,
del Corte Inglés, con Elena Christensen, Naomi Campbell y... Ahora vamos a ver a Judith Mascó, que fue conocidísimo, ¿no? Y pues esos anuncios de primavera en el Corte Inglés, en el que pues para él lo más importante es el movimiento, vamos a ver otra vez los rostros velados y otra serie de características. Permitidme que lo pase porque vamos un poco mal de tiempo. Os quiero enseñar este final que ha dado mucho que hablar en la prensa, en el que estaba tan encantada Naomi Campbell con cómo se había desarrollado la sesión que se tiró más de 20 minutos bailando para el fotógrafo mientras él le grababa, bailando ese rap de la música de... Otro anuncio que os quiero presentar es este ya en 2011 de Loewe, de un perfume de Loewe en el que vemos todas las características de su fotografía, pero pasadas a anuncio. Voy a bajar un poco el volumen. Tenemos ese color en blanco y negro, tenemos la importancia de la composición. Dentro de la composición, los audiovisuales introducen la importancia del ritmo, de la música. Y vamos a ver el empoderamiento femenino, esa nueva masculinidad y esa pasión que es puro Ferrater, ¿no? Es esa garra, esa sensación de fuerza de todo el anuncio. Vamos a continuar con los fashion films, que ya os he explicado un poco qué era y os voy a poner algunos ejemplos también para que veáis cómo él, también, igual que los anuncios, su fotografía se ve muy reflejada en los fashion films. Por un lado vemos esta importancia de la composición, en simetría. Vamos a ver cómo, claro, si a él le gustaba el movimiento, pues si ya realmente puede hacer movimiento mucho más. Y también vamos a ver cómo con elementos muy sencillos consigue una editorial completamente intelectual en el fondo. Por otro lado, es esta característica de los rostros velados, de los rostros tapados, también va a ser un elemento muy importante. Es muy curioso donde en el mundo de la belleza, que se supone que el rostro es lo más importante, él continuamente está poniendo a los modelos de espaldas con la cara tapada, tapada con el humo, en sombra, incluso cortados sin cabeza, etc. Esos primerísimos planos, como veíamos también en las supermodelos de Zara. Bueno, os voy a poner otro fashion film en el que vemos otro Ferrater completamente distinto. Esto era un anuncio de... bueno, un anuncio no. Un fashion film de un editorial que hablaba de cosméticos. Entonces es muy gracioso porque los editoriales normalmente te ponen las marcas que están vistiendo, pues en este caso te ponía que era Chanel y el número del Chanel que llevaba en los ojos, en el pintalabios, etc. Vemos aquí cómo la fuerza no radica en ese movimiento o en esa explosión, sino en el vacío. En vaciar completamente a la modelo, conseguir esa falta de movimiento con esa sutilidad y en esa sensación de que es un maniquí, ¿no? Entonces, eso en sí mismo aporta muchísima fuerza. Y también pues ese blanco, casi blanco y negro, con ese pequeño color pastel, que pues, bueno, son diversas evoluciones de estas ideas que vamos a hablar. También vamos a ver en el archivo que tiene bastantes making-offs de las sesiones fotográficas. Y entonces esto es muy divertido porque se ve un poco cómo es todo ese trabajo del fotógrafo. También las cámaras que utilizaba, este es más moderno, pero cuando utilizaba 4 o 5 cámaras distintas en una misma sesión, pues es muy interesante. Vamos a ver si le vemos a él. Mira, este señor de la gorra es José Manuel Ferrater. Y va a estar dirigiendo todo el cotarro, con muchísima gente, con un equipo muy grande, durante todo el día, etc. Él decía que con la mano derecha hacía las fotografías y la mano izquierda era el director de orquesta. Entonces, iba diciéndole a la modelo, sube, salta, salta, sonríe, sonríe, y
todo con la mano, porque era como si fuera cine mudo. Intenta mirarlo un poco, intenta mirarlo un poco. Siempre, este buen rollo es continuo en estos making-offs que tenemos de Ferrater, ¿no? También queríamos hablaros un poco de que la carrera de José Manuel Ferrater no se para, no se detiene en la fotografía, sino que, como ya hemos dicho, desde 2008 empieza a realizar otras actividades de carácter artístico. La fotografía no llega, no es suficiente y necesita sacar su fuerza o su expresividad por otros medios. Y siempre va a partir de una fotografía, como es este caso, esta fotografía que él llama La Causa y que es de esa sesión también libre, esta es Tiara, en la que bueno, pues está la cara completamente desenfocada, velada, está fumando en esa postura que él repite una y otra vez, una y otra vez. Os voy a poner también el vídeo de la exposición que se hizo en el Museo del Ferrocarril con esta serie de La Causa, para que podáis ver un poco cómo es la pintura de José Manuel, que también tiene ese carácter, por un lado, de blanco y negro, en el que él añade lo que llama él el color carne, siempre esos rosas, que no pinta con herramientas tradicionales, sino que pinta con palos, con espátulas, con la mano, con siempre en unos movimientos, en un gesto muy expresionista, y que a él le ayudan pues, a trabajar toda esta fuerza interior y esta creatividad más allá de lo que la propia fotografía podía llegar. Pero ya os digo que todas sus imágenes parten de las fotografías. También realiza poemas en este poemario que se llama La Causa, que es bastante críptico y bastante difícil de leer, pero en el que vemos esbozadas algunas de las ideas más importantes de su fotografía. Finalmente, para terminar, queríamos comentaros un poco qué estamos haciendo en el museo con el archivo y la colección Ferrater. Lo primero, el primer gran reto, además de conseguir que el Estado español nos lo comprase, porque no era tan obvio comprar una colección de fotografía de moda, parece que un cuadro tiene todo su valor y que una colección de un archivo de un fotógrafo de moda, que puede sonar o no sonar, porque muchas veces pues, es un nombrecito que aparece en una esquinita de la fotografía en una revista, pero es uno de los artistas más importantes y más reconocidos de España. En siguiente lugar sería la ubicación de las colecciones en el museo, tener en cuenta que eran 40 cajas de este tamaño, solo el archivo digital, que había que conseguirle un espacio y que se ha decidido que esas carpetas se van a mantener por ahora, para mantener esa idea de cada uno de los proyectos, se van a mantener en esas carpetas, seguirán cambiándolos por materiales de conservación, pero esa idea del archivo hay que mantenerla como tal. También se ha estudiado, bueno, todas las otras piezas, las grandes fotografías que os diré que es que ocupan casi una mesa de estas cada una, se han colocado en planero, también en las Polaroid y las otras imágenes en plano. Se ha estudiado su conservación preventiva y curativa porque el archivo antes de llegar aquí había habido una importante inundación en sus instalaciones que no afectó prácticamente, a lo mejor hay una carpeta o dos que alguna fotografía ha tenido un pequeño problema, pero en la totalidad del archivo está en un excepcional buen estado, teniendo en cuenta que hubo esa catástrofe. Y pues para conservación curativa, en el caso de esas imágenes que hayan podido sufrir algún daño, para poder restaurarlas a su mejor estado, quizá no a su estado original. Se ha producido ya el registro de toda la colección y el siglado, sobre todo el siglado de las piezas individuales, y se irá produciendo, a medida que se va haciendo la digitalización de todo el archivo, el siglado de cada uno de los elementos de contenidos en el archivo analógico. Por supuesto, una catalogación y
perdón, una revisión de contenidos que ya hemos completado también. Yo he visto esas más de 200.000 fotografías, una por una, página por página, hoja de contactos por hoja de contactos, para ver qué había y qué no había, para poder conocerlas en su totalidad y también para entender, porque muchas de las copias de época o de las copias book, claro, no pone nada, solo es una imagen. Y tú tienes que encontrar a qué proyecto pertenece o de dónde ha salido aquello y de qué cronología es y todo eso. Y entonces eso se hace a través de, y gracias al archivo analógico y al archivo digital, que sí que contenía muchísima más información de fechas, proyectos, dataciones, clientes, etc. Esa catalogación, tanto de la figura de Cerrater como de cada uno de sus proyectos, incluso la indumentaria que llevan, quiénes son los modelos, en qué revista salía, la influencia que pudo tener, cómo se estaba hablando de las campañas publicitarias, etc. Ha habido una comunicación a prensa que ha tenido bastante buena acogida, tanto aquí como en los medios de Cataluña. También una difusión online, ya hay más de 50 piezas de Cerrater en el catálogo digital, en Ceres, y pretendemos por lo menos poner al principio esas 100 imágenes principales a medida que vamos completando y estando seguros de su cronología, de su catalogación, de su filiación, y vamos haciendo pequeños eventos como es esta charla. También estamos ya preparando una exposición monográfica para otoño de 2024, para la que también incluso hemos planteado la fabricación, la creación de copias de nueva producción a partir de los negativos originales. Pero no solo de los negativos originales, porque un negativo no es definitivo, un negativo es solo el de lo que parte el fotógrafo a la hora de luego elegir contrastes, colores o iluminación, reservas y otra serie de elementos que no podemos simplemente digitalizar un negativo e imprimirlo tal cual, sino que trabajaremos con él, Dios mediante, y con su equipo, con otras personas que son las que conocen bien su trabajo, y para eso dice, para eso os he dado 100 copias modernas que he hecho con la calidad y con mis propias ideas de cómo debe quedar la fotografía de José Manuel Cerrater, ¿no? Y también incluso podrá haber una ampliación de contenidos con producciones que vaya realizando él en el futuro, especialmente en los archivos digitales. Finalmente, quería finalizar con esta lectura del texto de la novela que está escribiendo en la actualidad y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando. No hay recuerdos, no hay semblante del fotógrafo en las copias de su archivo, en apariencia. Coge un cuentahilos y con él busca los ojos de un retrato. En el iris, en su reflejo, verás una sombra. Soy yo. Ahora deja la lupa y observa su cara. Habrá dolor. El mío. Sigue mirando. Las facciones presentan deformaciones producidas por la óptica. Mi ojo. En las cajas de negativos del archivo fotográfico, en su paz eterna descansan los capturados y el captor. Muchas gracias, os invito a todos a que vengáis en 2024 a ver la exposición y a que conozcáis a José Manuel, que es todo un personaje y que no ha podido venir porque ya pues, tiene cierta edad y se le hacía muy, muy complicado venir hasta aquí desde Barcelona. Si tenéis alguna pregunta, dime. ¿Esas copias que vais a hacer digitalizadas las vamos a poder ver en algún sitio? Bueno, por ahora ya tenemos todo este archivo gigantesco que ya son más de 1.500 fotografías que ya tenemos en papel. Bueno, más no, casi unas 1.500 más todo lo que es el archivo, el propio archivo fotográfico. Vamos a verla en 2024 en la exposición. Y en digital ya vamos viendo poquito a poco, vamos lanzando algunas cápsulas y esas que estamos preparando y que ya se pueden ver. Si tú te metes en la página web de Ceres, que es el catálogo online de los museos estatales, pues pones Ceres Museo del Traje y ya ahí pones Cerrater y ya te salen esas primeras 50 para que veas un poco cómo es esa fotografía de José Manuel Cerrater y un poco de lo que hablamos sobre él. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces no voy a poder evitar, lo siento, me la he saltado antes, pero es mi anuncio favorito del mundo mundial y los que me conocen lo saben. Yo no sabía quién era José Manuel Cerrater, pero
pero cuando vi este anuncio en la tele, me encantó, me puse a bailar. Y cuando vino el señor José Manuel Ferrater y me enteré de que este anuncio era suyo, claramente esto no podía pasar desapercibido. Es muy divertido, es un anuncio que rodaron íntegramente en Benidorm haciendo como que estaban en Los Ángeles. Y entonces todos son diversas localizaciones en Benidorm para dar esa sensación de skyline de Los Ángeles, que es un gran anuncio de bajo presupuesto. ¿De qué año es el anuncio? De 2014. Y nada, pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado.